Por medio de una reunión general entre los bomberos voluntarios de Encarnación, se realizó la presentación del nuevo manual de funciones por cargo, en donde se detallan todas las funciones, actividades y obligaciones de cada cargo bomberil. Tuvimos una reunión general en donde se estuvo presentando y pasando ya a implementar el nuevo manual de funciones por cargo del Cuerpo de Bomberos, en donde en un manual pasan a detallarse todas las funciones, todas las actividades a realizar y obligaciones de cada cargo que existe dentro del cuartel, desde comandantes de compañía, vicecomandantes, oficiales de guardia, conductores y todo el personal operativo de cada compañía. ¿Dónde salen las actividades o se mantiene? No entendí, discúlpame. En cuanto, o sea, ¿para una actividad en sí se preparan de esa manera o siempre? No, el manual de funciones ya es como para el día a día, o sea, todo lo que se tiene que hacer fuera de lo que es la emergencia en sí, que sí ya está reglamentado, ¿verdad? Cada cargo dentro del cuartel tiene sus funciones, ya sea de administrar, controlar o llevar un registro de todas las actividades que hay dentro de la institución, y justamente de eso se trata. Uh-huh. Ya para cada emergencia, sí, para cada tipo de evento hay un sistema de procedimiento diferente que ya se viene implementando. ¿Para qué es importante este manual? Bueno, es algo que nosotros ya venimos aplicando desde varios años atrás. Cada uno sabe sus funciones, pero de ahora en adelante esto está plasmado en un escrito, ya para que los siguientes bomberos que vengan incorporándose o los que vayan ascendiendo a cargo importante dentro de la institución ya tengan una guía de qué es lo que tienen que realizar. El cuartel de bomberos voluntarios de Encarnación ya viene trabajando con este sistema hace años, pero de ahora en adelante ya se cuenta de manera escrita para quienes vayan sumándose al cuerpo de bomberos y puedan conocer los derechos y responsabilidades que irán asumiendo.